amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero semanal USIL TV. Los saluda Nicole Ceballos y Priscila Mateo, desde el CD Televisión de la carrera de Comunicaciones. Ya estamos listas para contarles a los televidentes las últimas novedades de nuestra universidad. A continuación, veamos los titulares. La Universidad San Ignacio de Loyola suscribió importantes convenios de intercambio con dos instituciones puertorriqueñas: el Sistema Universitario Ana G. Méndez y la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Con un récord de participación, asistencia y ventas, se llevó a cabo la 19ª expoventa del programa La Compañía 2.0 de Junior Achievement, que tuvo como sede el Estadio Manuel Bonilla de Miraflores. Petroperú no posee habilidades técnicas ni condiciones económicas para operar el lote 192 de Loreto, afirmó Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La USIL lanzó recientemente el Proyecto Puno, campaña de responsabilidad social que busca recolectar fondos para el transporte y materiales escolares de los niños que habitan las Islas de los Suros en el lago Titicaca. Armando Ábalos, reconocido periodista y productor periodístico de 90 Matinal, ofreció en nuestra casa de estudios la charla El rol del reportero televisivo, dirigida a los alumnos de la carrera de Comunicaciones. USIL TV estuvo presente en el Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa, categoría infantil y novicios, realizado en la Villa Deportiva Nacional Videna. La vida de Santa Rosa de Lima es llevada a la televisión a través de dos producciones de época: Los ratones de Fray Martín y Los mosquitos de Santa Rosa. Los actores y esposos Ismael La Rosa y Birna Flores conversaron con USIL TV sobre el lanzamiento de su nueva productora Eleven 11 y Contenedores, su innovadora propuesta de microteatro. La Universidad San Ignacio de Loyola continúa consolidando su expansión institucional y académica a nivel internacional. Recientemente firmó convenios de cooperación e intercambio con dos importantes instituciones educativas de Puerto Rico. Cada vez son más los convenios que la Universidad San Ignacio de Loyola suscribe a nivel internacional en beneficio de sus alumnos. En su reciente visita a la isla caribeña de Puerto Rico, la delegación USIL, encabezada por su fundador presidente Raúl Díez Canseco y el rector Ramiro Salas, sostuvo productivas reuniones con los representantes de dos prestigiosas instituciones educativas: el Sistema Universitario Ana G. Méndez y la Universidad Interamericana de Puerto Rico. A esos 20.000 alumnos que hoy tenemos, incluyendo la escuela de posgrado, habría que decirles que el Perú tiene una muy buena carta de presentación, que el Perú de años atrás no es el de hoy, que hoy nos escuchan, nos miran con interés, con admiración, por ese crecimiento que hemos tenido muchos tiempos. Gracias al convenio firmado con el Sistema Universitario Ana G. Méndez, ahora los alumnos USIL podrán acceder a las diferentes facultades de las cuatro universidades que forman este sistema educativo de fama mundial: la Universidad del Este, la Universidad de Turabo, la Universidad Metropolitana y la Universidad Ana G. Méndez. Bienvenidos, están en la institución de educación superior número uno del país, pero no quiero solamente decir el número uno en matrícula es uno de ellos. Tenemos cerca, gracias al equipo de rectores que tenemos, sobre 44.600 estudiantes. Y también renovamos nuestros lazos institucionales con las autoridades de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, firmando otro importante convenio de intercambio universitario. Con el fin de fomentar el emprendimiento entre sus alumnos, la Universidad Interamericana de Puerto Rico invitó a Raúl Díez Canseco Terry a participar como principal expositor en la lección magistral del año académico 2015-2016 con su conferencia El arte de emprender. Es fundamental para así lograrlo el que se desarrolle una mentalidad empresarial, emprendedora en Puerto Rico. Así que esta lección magistral es sumamente oportuna y estoy seguro que tanto los miembros del claustro
como el estudiantado, que también tuvo oportunidad de escucharla. Han aprendido mucho, todos hemos aprendido mucho, y espero que Puerto Rico completo reciba este mensaje. Pero los peruanos tenemos que ser conscientes que para poder seguir por esa agenda virtuosa tenemos que capacitarnos, educarnos más y, por supuesto, ser mucho más activos en nuestro propio desarrollo, para que con el emprendimiento logremos convertir el Perú en un país de emprendedores. El programa La Compañía 2.0 de Union Achievement beneficia a miles de escolares de todo el Perú, quienes en pocos meses tienen la misión de crear una empresa y ofrecer sus productos en una expoventa. Veamos el éxito logrado en la 19ª edición realizada en el Estadio Manuel Bonilla. Choco Break es chocolate 100% amazónico. Vendemos lo que son almohadas reversibles. Una almohada media luna la transformamos a una almohada collarín a través de un cierre. Simplemente pasamos el relleno así y queda con un resultado así. Nuestro producto es un toffee de agua y manto, que el toffee de agua y manto es algo energético, tiene vitamina A y C. Más de 4.000 escolares de todo el Perú expusieron sus ideas de negocio y conocimientos de marketing en la 19ª expoventa del programa La Compañía 2.0 de Union Achievement, feria que este año batió récords en asistencia, ventas y participación. Este año hemos tenido una expoventa fabulosa, hemos batido récord en asistencia, hemos tenido aproximadamente 20.000 personas por primera vez en la historia de Union Achievement que han asistido a nuestra expoventa. Las ventas también se han incrementado, ha sido todo un éxito. Y bueno, han participado 4.000 alumnos, que también estamos batiendo récord en cuanto a participantes de alumnos que han venido de todo el Perú. En la expoventa realizada en el Estadio Manuel Bonilla, gracias a una alianza con el proyecto Miraflores Emprende, asistieron el alcalde de este distrito, Jorge Muñoz, la vicepresidenta del Perú, Marisol Espinosa, y autoridades de nuestra casa de estudios. Pero una gran maravilla, porque veo mucha gente, muchos jóvenes con sus emprendimientos, con sus esfuerzos, y poniendo la semilla para tener muchas empresas grandes en el país. Eso es lo más importante. El país necesita emprendimiento. El país tiene una gran oportunidad a través de estas ideas emprendedoras de que los chicos vayan aprendiendo a hacer sus propias empresas, a generar su motor de desarrollo, pero sobre todo a construir nuevas oportunidades. Que lo que se presenta aquí son un montón de ideas maravillosas, de cientos de jóvenes de todo el Perú, donde se les despierta sus competencias para un futuro mejor en beneficio de ellos y de sobre todo del Perú. Durante la expoventa, las compañías de los 120 colegios participantes fueron evaluadas por ejecutivos de reconocidas empresas como Mitsubishi y Caterpillar, quienes tomaron en cuenta diferentes criterios de evaluación. Por un lado, tenías la presentación del stand, si estaban de una manera ordenada, si estaban usando una apariencia adecuada, ¿no es cierto? Pero también tenías temas como políticas de promoción, si tenían una publicidad, si tenían el manejo con el público, si tu nivel de intervención, en el sentido de cuál era la comunicación y la estrategia de marketing que habían empleado en ese momento. Con la expoventa, las compañías de escolares han empezado a acumular puntaje, el mismo que seguirá incrementándose en las próximas etapas, como la evaluación en auditorías y la evaluación de informes finales. Pues todo ese puntaje se va a sumar al final del programa y luego en el evento de clausura, que es el 23 de octubre, a lo cual los invitamos, se van a dar a conocer cuáles van a ser los ganadores. Hay un abanico de premios, no solamente el primer, segundo y tercer puesto, sino cuál es la compañía que va a representar a la compañía ya a nivel Latinoamérica y el Caribe y Centroamérica de Union Achievement. Y además estamos dando 25 becas para que los chicos se vayan al Foro Internacional de Emprendedores en Union Achievement, Argentina. En la
última edición de los Jueves Verdes organizados por la carrera de Ingeniería Ambiental, el invitado principal fue el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Gálvez, quien habló sobre la importancia de estas actividades extractivas para la economía peruana. Como un tema de desconocimiento por parte de la población, calificó Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el pedido de los loretanos para que Petroperú se haga cargo del lote 192. Al respecto, expuso las razones por las cuales considera que este requerimiento es inviable. Petroperú, lamentablemente, no está en condiciones económicas y financieras de poder manejar esa operación. Uno, dos. Desde comienzo de los años 90 no opera ninguna planta ni ningún pozo petrolero, por lo tanto no tiene las habilidades técnicas en este momento y en dos días eso no se puede estructurar. Y finalmente no hay ninguna razón para poner a riesgo dineros del Estado que se necesitan para programas sociales en apuestas políticas que no tienen sentido, con el precio del petróleo fluctuando entre 38 y 40 dólares. Carlos Gálvez hizo estas declaraciones durante la conferencia magistral Minería y Energía, Fortalezas del Perú, charla realizada en el marco de los Jueves Verdes organizados por la carrera de Ingeniería Ambiental. La charla ha sido Minería y Energía, Fortalezas del Perú, que cubre la actividad minera, la actividad petrolera, la actividad de electricidad y su impacto en la economía del Perú, pasando por los temas ambientales relacionados a esta actividad. Nosotros justamente estamos tratando de llegar a la población educativa, juvenil, a explicarles las bondades y riesgos, así abierto y transparente, de nuestras actividades, para que lo conozcan, no tengan sorpresa, no puedan ser dirigidos por falta de conocimiento. También destacó la importancia de esta conferencia para que la comunidad universitaria comprenda que sin minería no hay progreso económico, social y educativo en nuestro país. La importancia de nuestro desarrollo y crecimiento a base de las fortalezas que tiene el Perú, que están precisamente en sus recursos naturales y en las habilidades que han sido desarrolladas en las últimas décadas sobre, en realidad es una actividad centenaria. Y por lo tanto, tener allí la fuente principal de financiamiento de nuestra educación, de nuestros programas sociales con crecimiento sostenido. Durante la conferencia se refirió a la responsabilidad social practicada por la minería formal, que según explicó no descuida el medio ambiente. Al ser consultado sobre el recientemente estrenado documental La hija de la laguna, que cuestiona esta situación, Carlos Gálvez enfatizó que se trata de una falta a la verdad. Me parece que puede tener seguramente algunos tipos, algunas calificaciones en fotografía, me parece que puede tener muy buena iluminación, es probablemente que los diálogos sean muy sensibles, pero creo que allí se está encubriendo falta a la verdad. El caso que se está pretendiendo mostrar ahí es muy similar al del caso de la familia Orellana, ¿no? Que es justamente el sorprender a la población sobre la base de algunos terrenos de manera ilegal. Me apena que, por más que esto haya tenido, como digo, esos méritos en fotografía, en iluminación, en un guión enternecedor, tenga el auspicio del gobierno del Perú y del Ministerio de Cultura, porque es algo que no habla bien ni del gobierno, ni del presidente, ni de la compañía, además sobre la base de una falta de la verdad. La próxima sesión de Jueves Verdes se realizará el último jueves de septiembre. Con cámara de Javier Salazar, informó para Usil TV Angie Sánchez. Breves mensajes y volvemos con nuestro noticiero Usil TV. Ya volvemos.
Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 170 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Sé un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. www.usil.edu.pe. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de 1,000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. El mundo de los negocios funciona en inglés. USIL presenta su modelo de formación bilingüe, una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Hola, soy André Barcelona Sequimi, egresado de la Universidad San Ignacio de Loyola de la carrera de Comunicaciones. Yo llevé cursos no solamente de la especialidad de Comunicaciones, sino que la malla curricular me exigía llevar cursos de gestión mismo, como por ejemplo cursos de economía, cursos de contabilidad, cursos de matemáticas, de administración mismo, que me han permitido a mí desarrollarme no solamente en el ámbito de las comunicaciones, sino también en el ámbito profesional, que ha sido fundamental en mi desarrollo como profesional hoy en día. De la Universidad San Ignacio de Loyola yo destaco también el sentido de familiaridad que uno tiene con sus profesores, con sus decanos. En el año 2007 yo caí enfermo y recibí una llamada de un profesor de la Universidad San Ignacio de Loyola de la carrera de Comunicaciones. Y son detalles que quizás en otra universidad o en otra situación es muy difícil que el profesor llame a la casa del alumno y tenga esa preocupación por saber de que su alumno esté bien, de que se va a mejorar o de que va a regresar el ciclo, ¿no? Como egresado de la USIL, recomiendo firmemente a todos los alumnos que estén próximos a ingresar a la universidad, y especialmente en la carrera de Comunicaciones, de que aquí efectivamente van a tener las herramientas necesarias como para poder desarrollarse profesionalmente y a lo largo de toda su carrera como estudiante. Tú también estudia en USIL y conviértete en un emprendedor sin fronteras. USIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. USIL ha lanzado una colecta para adquirir un bote, materiales educativos y frazadas, con la finalidad de ayudar a los niños de los suros en Puno.
tras conocerse las dramáticas condiciones en que se trasladan a su colegio. Súmate a esta gran cruzada. Tienes plazo hasta el 11 de septiembre. Día a día, los niños puneños de las islas flotantes de los Uros luchan para sobrevivir a las dificultades que tienen para trasladarse al colegio a través del lago Titicaca. Por ello, la Vicepresidencia y Decanato de Responsabilidad Social, USIL, ha iniciado una campaña de sensibilización dirigida a la comunidad universitaria. Los estudiantes y las estudiantes se motivaron por una difusión en prensa, en este caso hay que decir La Fuente, de Canal 2, respecto a lo que hace dos años, ¿no?, habían detectado ellos de la inseguridad de los niños, cómo se trasladan con sus bracitos en una batea, como en una tablita de totora, cómo resisten el frío y cómo eso no solo afecta su salud, sino su rendimiento escolar. La campaña busca obtener donaciones de los estudiantes de la universidad, especialmente frazadas y materiales educativos, que permitan brindarles una mejor calidad de vida a estos niños. Las maneras son múltiples. Una de ellas, obviamente, la manera más directa, es poder aportando una serie de objetos que son de utilidad para los niños de las escuelas, por ejemplo, en esa zona. Esa es la manera directa, pero hay maneras también indirectas que pueden ser muy eficaces. Por ejemplo, todo el tema de difusión, la difusión de la problemática y lo que significa, por ejemplo, afrontar el reto de educarse a estas criaturas en condiciones adversas, condiciones que quizás para muchos de nosotros son inimaginables. El solo hecho de socializar esta información es una forma también de efectiva de sensibilizar. Este proyecto especial por la educación escolar en la isla de los Uros de Puno también se ha hecho extensivo a todos los colaboradores de nuestra institución. El objetivo es tener el bote que los transporte de manera segura con motor. Para eso los colaboradores van a autorizar de manera voluntaria los descuentos que ellos consideren posibles para colaborar en la compra de este bote, en fabricar el bote, comprar el motor. A partir del 31 de agosto estará eso en el correo del administrador para trabajadores y trabajadoras, para todos nosotros. Los estudiantes voluntarios de la universidad lideraron la conferencia, a la cual asistieron también alumnos de intercambio. Luego de expresar sus ideas para mejorar el transporte de los niños al colegio sin exponer sus vidas, los voluntarios invitaron a toda la comunidad USIL a apoyar esta noble causa. A todos los alumnos los invito a que formen parte de nuestro proyecto, porque es nuestro en el sentido de como estudiantes nos podemos involucrar en todo esto y nos podemos aportar, no sé, ya sea a través de no solamente un donativo, sino también a través de sus ideas, a través de todo tipo de colaboración que ustedes puedan dar, monetaria, bienes que tengan en sus casas como las frazadas, el material educativo. Si deseas colaborar con los niños del Titicaca, acércate al Decanato de Responsabilidad Social. Con cámara de Manuel Rodríguez, informó Camila Villegas para USIL TV. El perfil de reportero televisivo, la necesidad de marcar un estilo personal y la escasez de unidades de investigación fueron los temas que el reconocido periodista y productor de 90 Matinal, Armando Ábalos, abordó durante una charla dirigida a los alumnos de la carrera de comunicaciones. Apasionante, es lindo, es adrenalina pura y te mantiene vivo, es como una droga a veces la televisión. Armando Ábalos, reconocido periodista y productor de 90 Matinal, se refirió así a su experiencia como reportero televisivo a lo largo de 17 años. Esas declaraciones fueron brindadas durante una charla dirigida a los alumnos de la carrera de comunicaciones, quienes tuvieron la oportunidad de reconocer las cualidades que debe tener un reportero televisivo en base a la experiencia del expositor. El reportero debe ser innovador, debe ser arriesgado,
era rojo. Y ser un periodista, un reportero, nunca es mejor preferirle pedir perdón que pedir permiso a ingresar. Yo soy, por ejemplo, normalmente soy tímido, pero hay que, a la hora que estás con un micro, con una cámara, tienes que convertirte en un león. Y hay que ir manejando eso poco a poco, y la experiencia te lo va dando, ¿no? Pero es una, la cosa es que es ser muy innovador y romper los esquemas. Es marcar un estilo, debe ser el reto de un periodista. A veces hay gente que no le puede gustar tu estilo, no necesariamente a todos les va a gustar, pero el hecho de marcar un estilo es lo primordial. Respecto a los cambios más importantes del periodismo televisivo en los últimos 15 años, Armando Ábalos se refirió a la influencia de las nuevas tecnologías y su capacidad para permitirnos estar informados y a la vez informar con mayor rapidez. La tecnología está bien, es fenomenal. Ahora transmitimos con tan fácil en cualquier lugar del país, lo que antes no ocurría. El mundo se ha achicado, la participación de la gente, la televisión como la vemos actualmente ya no va a ser aquí unos años más. Antiguamente ver televisión era tener a dos personas, a la familia viendo un aparato. Actualmente no, la gente ya lo ve por sus celulares, el internet tiene gran fuerza. Actualmente la gente con los WhatsApp pueden ser reporteros potencialmente. Sin embargo, explicó que esta facilidad para acceder a la información de manera indiscriminada ha devenido en una ausencia del periodismo de investigación y de criterios televisivos como la precisión, situación que empeora con la escasez de periodistas especializados en temas específicos como la política. Pero lo que sí le batallo, y como decía en la charla, es que los jóvenes tienen que ser innovadores, no quedarse solamente. A veces por el internet copian y pegan y no investigan, ¿no? Como digo, cuando hago un reportaje tienen que ver, no solamente ver, sino conformarse con ver, sino observar. La especialización te permite también manejar una fuente. La fuente periodística, hace poco por una estudiante, una reportera muy Nobel en el canal, me quedó preocupada porque me dice, no sé por qué el otro canal siempre nos gana. Yo le digo, ¿por qué crees que te gana? No sé, yo le digo, ¿tú cultivas tu fuente? Me dijo, no, a veces me llama uno que otro policía. Te llaman, o sea, tú no llamas. No, me dijo, ¿qué hay que llamar? O sea, yo casi me caigo de cabeza, le digo, la fuente periodística es fundamental y cuando tú manejas una fuente es riquísima. Entonces, yo le digo, ese es el motivo por el que le paran ganando a esa reportera, ¿no? Entonces, la especialización es buena y es necesario también que más reporteros se traten de especializar en política, que es lo que falta a veces. Del 14 al 18 de septiembre, la Universidad San Ignacio de Loyola organizará el Congreso Diseño Agente de Cambio 2015. Al respecto, conversamos con Rafael Vivanco, director de la carrera de Arte y Diseño Empresarial, quien nos dio más detalles sobre este importante evento. ¿Qué actividades se realizarán en la Semana de Diseño del 10 al 14 de septiembre? En las actividades que tenemos planeadas para esta Semana del Diseño Gráfico aquí en USIL son muy importantes porque nos van a permitir mostrar y exhibir los trabajos y el trabajo que vienen haciendo nuestros alumnos aquí en las carreras. Entonces, el 10 de septiembre a las 7 de la noche tenemos la inauguración del Festival de Caligrafía y Tipografía de Lima, que es en el Himna de San Miguel. Ahí vamos a tener todos los trabajos de los alumnos, esto de forma académica, de forma experimental, relacionados con tipografía y propuestas de nuevos tipos de letra. También tenemos dos muestras invitadas, que es de un brasilero, Leonardo Ota, que está viniendo también a dar una conferencia y unos talleres, y de Jaime Albarracín, que es considerado uno de los 10 calígrafos más importantes del mundo. Es peruano y va a estar también dando una conferencia y va a estar dando un taller especialmente para nuestros alumnos. Eso es el 10 de septiembre. Luego tenemos el 14 y 15 de septiembre, que tenemos unos talleres especiales que vienen muchísimos diseñadores del extranjero a hacer trabajos con nuestros alumnos. Estos talleres van a ser el lunes y martes desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tenemos talleres de diseño industrial, diseño de empaques, caligrafía, caligrafía tibetana, gestión de marca, manejo de branding, tenemos cómo presupuestar en diseño, cómo ilustrar con Cintiq, o sea, tenemos muchísima variedad de distintas prácticas del diseño para nuestros alumnos. El 16, 17 y 18 tenemos las conferencias internacionales, que son más de 20 conferencias divididas en 3 días con estos mismos expositores que están viniendo para todos nuestros alumnos, y esto se va a llevar a cabo en el Coliseo USIL, que está siendo implementado de una manera increíble con una super pantalla gigante para que los alumnos, para que todo el mundo, los participantes puedan exponer bien sus trabajos y sus puntos de vista con respecto al diseño. Esto va a durar desde las 9 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde.
y finalmente cerramos el último día, el viernes 18, con la inauguración de la muestra internacional Diseño Agente de Cambio, que es todos los mejores trabajos de nuestros alumnos de diseño de todas las especialidades, y esto va a ser en el Himna de la Molina desde las 7 de la noche y el ingreso también es completamente libre para todo el público. ¿Qué novedades hay con respecto a las ediciones anteriores? Bueno, las novedades es de que estamos más centrados en la filosofía de nuestra carrera, que es diseño como agente de cambio, que es el diseño como motor de cambio en la sociedad, que el diseño está para solucionar problemas de nuestra sociedad, y que esto es practicado ahora por muchísimo más gente en el mundo. Todos los diseñadores que están viniendo están alineados en esta misma filosofía y estamos demostrando que sí, que efectivamente el diseño es una profesión que está aquí para quedarse y que es justamente para solucionar problemas. Una invitación al público en general y a la comunidad UCIL. Invito a todos los chicos de la universidad, que no solamente de las carreras de diseño, sino también de las carreras de comunicaciones, de arquitectura, de marketing, para toda la gente que esté interesada en la comunicación visual, este congreso es especialmente para ustedes. No importa que no estén metidos necesariamente en diseño puro, pero estas prácticas, estas filosofías de diseño, estas nuevas tendencias de diseño les va a servir para todos ustedes en todas sus carreras, se los aseguro. Una pausa y volvemos con más información en su noticiero UCIL TV. Ya regresamos. Mi nombre es Astrid Suede Rojas, soy gerente de comunicación corporativa y responsabilidad social en APM Terminals Callao. Hola, mi nombre es André Barcelona Sakimi, yo trabajo en una muy importante empresa retail a nivel Latinoamérica, que es Saba Falabella. Tengo el puesto de jefe de comunicación organizacional. Astrid y André, dos profesionales de éxito con una cualidad en común. Estudiaron la carrera de comunicaciones en la Universidad San Ignacio de Loyola. En la Universidad San Ignacio de Loyola, formamos profesionales en comunicaciones y en la realización de productos audiovisuales, informativos y multimedia, haciendo de ti un líder emprendedor con visión empresarial para que puedas gestionar tu propia empresa. Formé mi empresa, la cual es Creative. Cuenta ya con 8 años en el mercado. Nos dedicamos a toda la realización de video institucional, video corporativo, spot de televisión de las principales empresas del país. Ponemos a tu disposición una moderna infraestructura que incluye nuestro estudio de televisión, equipado con la más alta tecnología en alta definición y luces de última generación, nuestra propia señal de radio online, Frecuencia UCIL, donde podrán ser emitidos los programas que realices. Una sala de cine, donde se proyectarán los trabajos que produzcas con tus compañeros. Un plan curricular que incluye cursos de carrera en inglés, que nos permite garantizarte una formación bilingüe. Every professional nowadays needs to be communicated, needs to be in touch with someone around the world. And the way we do this is with English. Esto es posible gracias a un staff de docentes y un modelo de formación que priorizan la innovación y la mejora continua. Nuestro enfoque global pone a tu disposición convenios exclusivos de doble titulación e intercambio educativo con prestigiosas universidades de América, Europa, Asia y Oceanía. Y me encuentro tan satisfecho con la formación que me ha dado la universidad que actualmente me encuentro estudiando una maestría en ciencias empresariales en la misma casa de estudios. Y definitivamente la formación que yo recibí en San Ignacio me ha permitido, me ha dado las herramientas
que hoy en día, a poca edad, ya estoy manejando una gerencia en una empresa transnacional, líder a nivel mundial en el sector marítimo, con más de 108 años de historia. Así como ellos, tú también puedes vivir experiencias únicas y escribir tu propia historia de éxito como un emprendedor sin fronteras. Tú también tienes la oportunidad de ser un profesional en comunicaciones. En la Universidad San Ignacio de Loyola, potenciamos el talento que llevas dentro. Una conexión al futuro. Ponte al día con lo último en tecnología a través de Era Digital por USIL TV. Durante el Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa, realizado en Lima, conversamos con destacadas figuras de este deporte a nivel regional, entre ellas el peruano Adrián Rubiños, quien se coronó campeón sudamericano por equipos y en dobles masculinos. Lima fue sede del Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa Sub-11 y Sub-13, que se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de la Villa Deportiva Nacional, Videna. Este importante evento contó con la participación de tenimesistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, en las modalidades de equipos, dobles e individuales. Para ser sincero, está bastante buena la organización, ¿para qué? O sea, no se puede quejar. Además, he estado diciendo estos últimos tiempos que esto es lo mejor que ha hecho el deporte peruano en los últimos años, esta Videna, es extraordinaria y obviamente para hacer eventos deportivos de envergadura está perfecta, ¿no? Patricia Henao, entrenadora colombiana, y Marisol Espineira, entrenadora peruana, nos explicaron en qué medida su experiencia como jugadoras de élite les ha permitido formar a destacados tenimesistas y también sobre las expectativas que tienen de sus deportistas. Pues básicamente, de acuerdo a la experiencia que he tenido yo como deportista, más de 20 años, es inyectarles toda la energía, todo el positivismo para que ellos puedan llegar lo más lejos posible, de acuerdo a sus habilidades. Es un equipo muy talentoso, entonces lo que estamos haciendo es exigirles, depurarles técnica, es que podamos avanzar en cuanto a la competencia internacional, que Colombia se vaya posicionando un poco más. Me siento bien, me siento feliz por el desarrollo y el desempeño que está teniendo en la competencia. Pero bueno, todavía falta mucho camino que recorrer, ¿no? Adrián Rubiño es un niño pequeño que hay que seguirlo trabajando, no hay que sentirse en las nubes por estas medallas. Es una medalla, sí, importante, el primer sudamericano suyo, pero él está en plena etapa, proceso de desarrollo, proceso de aprendizaje. El tenimesista brasileño André Mucci y el peruano Adrián Rubiños compartieron sus experiencias en el Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa y sus proyecciones deportivas al finalizar este torneo. A mi experiencia aquí es muy buena, yo siempre espero hacer buenos juegos y siempre ganar medallas aquí en Brasil. Yo ya participé en 2013, yo participé del Sudamericano que fue en Paraguay, e do latino-americano foi na Guatemala. Aí ano passado eu não consegui me classificar para aqui para vocês. Aqui eu procuro ir bem nas equipes, né? Conseguir o primeiro lugar nas equipes e chegar pelo menos na semifinal do individual, porque aí eu já consigo minha vaga para o latino. Qual é a tua meta em este torneio, aparte de chegar a um pódio? Dar todo de mim. Para estar orgulloso, para que todo el Perú esté orgulloso de mí, dar todo de mí y luchar hasta el final.
tener garra sobre todo. Los ratones de Fray Martín y los mosquitos de Santa Rosa son dos tradiciones peruanas que serán llevadas a la televisión gracias a la productora Azul Corporación. A continuación, conozca más detalles de este proyecto que tiene como protagonista a la venerada Santa Limeña. Cada 30 de agosto, la comunidad católica conmemora y rinde homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, América y las Filipinas, quien fuera beatificada en el año 1671 por el Papa Clemente X. Hoy, casi 4 siglos después, ese fervor religioso ha aumentado y se ha fortalecido. Prueba de ello son las multitudinarias peregrinaciones de fieles, que llegan a su templo y antigua casa para elevar oraciones a la Santa Limeña y, de paso, pedirle milagros en cartas que arrojan al Pozo de los Deseos. Yo creo que es la mujer más emblemática, una figura que encarna sobre todo el servicio a los demás, porque Santa Rosa es canonizada no por los milagros que haya podido hacer o las cosas sobrenaturales, sino por su amor al prójimo. Me parece que es una encarnación de una mujer que de verdad se decidió a ayudar al más necesitado. Yo creo que por eso es una figura muy actual y muy querida. A pesar de ser un icono religioso internacional, existen pocas producciones audiovisuales sobre la vida de la Santa Limeña. Por ello, Rubén Encián, director y productor de Azul Corporación, decide mostrar al mundo el legado de la Santa a través de 2 miniseries televisivas, Los ratones de Fray Martín y Los mosquitos de Santa Rosa. Comenzó hace 3 años cuando metimos en un proyecto sobre llevar las tradiciones peruanas de Ricardo Palma a la televisión. Yo ya grabé Los ratones de Fray Martín, que gracias a Dios se ha vendido en EWTN, que es un canal americano religioso. Y ahí aparece, hacemos el encuentro entre San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima. Y ahora a fin de año grabo Los mosquitos de Santa Rosa, donde sí es la tradición sobre ella, ¿no? Donde vamos a contar en 2 capítulos sobre su vida desde su infancia, su desarrollo en esa Lima virreinal, ¿no? Desde un punto de vista más social, más antropológico, podríamos decir que Santa Rosa de Lima pues, fue una mujer desprendida, ¿no? En todo sentido, por el apoyo a las personas más necesitadas y más relegadas en ese entonces. Recordemos que en la época virreinal no había hospitales para negros, no había hospitales para indios. Entonces Santa Rosa crea su primera enfermería en su casa y atendía a esta gente, ¿no? En el proceso de investigación sobre el personaje, Azul Corporación contó con el apoyo y asesoría del padre Miguel Ángel Basayo, experto en la biografía de Santa Rosa de Lima y aspectos teológicos y sociales. Padre realmente pues, nos ha iluminado en todo sentido porque es el experto en Santa Rosa, es una persona que le tiene mucha devoción a ella, ha investigado mucho. Y yo tuve la suerte de poder estar en el archivo arzobispal de Lima, donde el proceso de canonización de Santa Rosa de Lima lo pude tener en mis manos, algo que es pues algo, un regalo, podríamos decir, ¿no? Más allá de lo divino, están los testimonios. Son 8 tomos de un grosor, imagínate, de ese tamaño. Hemos estado investigando por muchas semanas y ahí donde yo me di cuenta pues que Santa Rosa realmente es un personaje tan importante para el Perú. Y el padre pues, nos ha aperturado todas estas informaciones que es fundamental el investigar para poder hacer algo realmente interesante que se vea bien en pantalla, ¿no? La interpretación de Santa Rosa recayó en la joven actriz Milagros López Arias, quien fue escogida por su calidad profesional y por su parecido físico a la Santa Limeña. Milagros ya la conocía ya en otras producciones anteriores y realmente cuando yo le presenté varias propuestas al padre, antes de que saliera el rostro, el padre me dijo, ella se parece a Santa Rosa. Porque hay un retrato de Angelino Medoro, que era un pintor de la época, que retrató a Rosa cuando estaba agonizando, ¿no? Y aparte Milagro es una actriz tan profesional, tan minimalista, tanto que se mete al personaje, que encalzó perfectamente cuando hicimos el casting, ¿no? Muy bien, muy contenta, muy emocionada de que me hayan elegido para representar a una de las santas peruanas más queridas en todo el mundo. Me encanta que me relacionen con una mujer, una persona que es santa, que ha hecho muchos milagros y que es muy querida por todos. Estas propuestas televisivas de época, realizadas con un despliegue técnico de primera y grabadas en conventos construidos en el siglo XVI,
como el Monasterio de Nuestra Señora del Prado en Barrios Altos, y han tenido acogida a nivel internacional. El canal católico EWTN compró recientemente los ratones de Fray Martín y está interesado en adquirir también los derechos de los mosquitos de Santa Rosa. Tengo que terminar los mosquitos de Santa Rosa a fin de año, ¿no? Y tal vez sea para Semana Santa del 2016. Estamos con el tiempo, pero en EWTN, y como ellos mencionan, los tiempos son de Dios, entonces hay que esperar los momentos precisos. Pero lo importante es que tenemos a alguien que se ha interesado por nuestro producto, realzando pues nuestros santos peruanos y mostrar nuestra Lima virreinal. Muy pronto podremos ver estos videos de Santa Rosa en su página oficial de Facebook. Con cámara de Luis Núñez, informó Andrea Durante para Usil TV. Sigue en sintonía del noticiero Usil TV. Una pausa y ya volvemos. Ya regresamos. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman a emprendedores. USIL.edu.pe. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Hola, mi nombre es Astrid Zoe Rojas, soy gerente de comunicación corporativa y responsabilidad social en APM Terminals Callao. Hola, mi nombre es André Barcelona Sakini. Yo trabajo en una muy importante empresa retail a nivel Latinoamérica, que es Saba Falabella. Tengo el puesto de jefe de comunicación organizacional. Astrid y André, dos profesionales de éxito con una cualidad en común. Estudiaron la carrera de comunicaciones en la Universidad San Ignacio de Loyola. En la Universidad San Ignacio de Loyola, formamos profesionales en comunicaciones y en la realización de productos audiovisuales, informativos y multimedia, haciendo de ti un líder emprendedor con visión empresarial para que puedas gestionar tu propia empresa. Formé mi empresa, la cual es Creative, cuenta ya con 8 años en el mercado. Nos dedicamos a toda la realización de video institucional, video corporativo, spot de televisión de las principales empresas del país. Ponemos a tu disposición una moderna infraestructura que incluye nuestro estudio de televisión, equipado con la más alta tecnología en alta definición y luces de última generación, nuestra propia señal de radio online, Frecuencia Usil, donde podrán ser emitidos los programas que realices. Una sala de cine, donde se proyectarán los trabajos que produzcas con tus compañeros. Un plan curricular que incluye cursos de carrera en inglés, que nos permite garantizarte una formación bilingüe. Every professional nowadays needs to be communicated, needs to be in touch with someone around the world. And the way we do this is with English. Esto es posible gracias a un staff de docentes y un modelo de formación que priorizan la innovación y la mejora continua. Nuestro enfoque global pone a tu disposición convenios exclusivos de doble titulación e intercambio educativo con prestigiosas universidades de América, Europa, Asia y Oceanía. Y me encuentro tan satisfecho con la formación que me ha dado la universidad
que actualmente me encuentro estudiando una maestría en ciencias empresariales en la misma casa de estudios. Y definitivamente la formación que yo recibí en San Ignacio me ha permitido, me ha dado las herramientas que hoy en día, a poca edad, ya estoy manejando una gerencia en una empresa transnacional, líder a nivel mundial en el sector marítimo, con más de 108 años de historia. Así como ellos, tú también puedes vivir experiencias únicas y escribir tu propia historia de éxito como un emprendedor sin fronteras. Tú también tienes la oportunidad de ser un profesional en comunicaciones. En la Universidad San Ignacio de Loyola, potenciamos el talento que llevas dentro. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de 1,000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. Se conocieron hace 18 años trabajando en la telenovela La Rica Vicky. Se enamoraron y desde entonces iniciaron una vida juntos en el plano sentimental y profesional. Hablamos de Ismael La Rosa y Virna Flores, quienes conversaron con USIL TV sobre sus futuros proyectos artísticos y empresariales. Luego de 12 años trabajando y viviendo en Miami, los reconocidos actores y empresarios Ismael La Rosa y Virna Flores volvieron al Perú. En su regreso, la pareja trajo consigo una interesante propuesta de microteatros llamada Contenedores y además anunció el lanzamiento de su nueva productora Eleven 11. Nuestra propuesta se llamó Contenedores y hoy por hoy estamos cerrando un espacio a largo plazo. La primera temporada que efectuamos, que fue el año pasado, fue muy, muy buena la acogida del público. Y ahora esperamos relanzarlo con una segunda temporada, pero ya para que se quede un buen tiempo en el mismo lugar. Lanzamos Eleven 11 muy emocionados, con mucho entusiasmo. Lanzamos la productora, que no solamente se va a encargar de hacer eventos, conciertos, conferencias, sino también vamos a hacer lo que es cine, televisión y teatro. Realmente es tratar de crear nuevos contenidos y nuevas experiencias, tanto para el público como para empresas. Tras su primer papel protagónico como pareja en la novela peruana La Rica Vicky, la vida artística de ambos actores ha ido en permanente ascenso. Ellos nos contaron sobre la evolución de su carrera y cómo concilian su faceta actoral con la familiar. Lo más bonito que nos ha pasado en la vida es que siempre hemos estado aprendiendo, creciendo y cambiando constantemente. Es decir, hemos ido aprendiendo de nuestro entorno, de nuestros compañeros, que son nuestros mejores maestros, tanto de los productores, o delante de cámaras, detrás de cámaras, de los actores y de absolutamente todos los equipos. Yo creo que tanto en las telenovelas como en cualquier producción, el trabajo en equipo es primordial y creo que nosotros hemos estado aprendiendo en todo momento. Y definitivamente las ganas de poder devolverle al país lo que tanto nos ha dado después de 12 años nosotros estando fuera. No es fácil, no es un trabajo sencillo. Los niños requieren tiempo, requieren atención y definitivamente es algo que yo como mamá les quiero dar. Pero también el trabajo es una pasión, ¿no? Entonces sí, buscas el momento, buscas el tiempo, buscas el organizarte y repartir funciones también, ¿no? Con Ismael y con otras personas que colaboran con nosotros para poder llevar a cabo todo de la mejor manera. A su regreso a Perú, la pareja también protagonizó la película peruana Desaparecer, largometraje dirigido por Dorian Fernández, que fue estrenado el mayo pasado. Ismael, independientemente, viene participando en el Gran Show, donde apoya a damas voluntarias del Hospital de Niños. Fue mi primera experiencia en cine, no había hecho cine anteriormente, y el hecho de poder hacer mi primera película en el Perú y en la selva peruana fue maravilloso. Además, una película con mucho contenido y mucho mensaje, ¿no? Muy fuerte. Me convocaron y lo recibí con muchísima gratitud y me encantó la idea porque el Gran Show me permite varias cosas. Uno, me encanta el formato del programa, uno, porque tiene toda la parte altruista, es decir, es un programa familiar que te permite ayudar a una institución o un sueño. Dos, poder hacer
acercarme al público, poder acercarme al público, a mi público peruano, que hacía muchísimo tiempo, tal vez no estábamos tan cerca en vivo y en directo, porque obviamente hemos estado 12 años en Estados Unidos trabajando muy duro. Y antes de finalizar, un agradecimiento especial a Camari por los accesorios que lucimos en esta oportunidad. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima semana en una nueva edición de su noticiero Usil TV.